Bueno, estamos con Matías Zaninovi para ForoWeb. Matías, contanos un poco, me imagino contento por el triunfo de Ferro. ¿Qué sensación te deja la victoria hoy? Sí, la verdad que contento. Por suerte se abrió el arco, era lo que necesitábamos. Bueno, lamentablemente por ahí un poco tarde a lo que queríamos. Pero bueno, contento por el triunfo. ¿Qué aspecto negativo encontrás para justificar el tema que Ferro no pudo lograr el ascenso? Y por ahí complicado, ¿viste? Hubo partido que, si bien hicimos bien las cosas, nos faltó convertir gol, nos faltó un poco más de juego, que eso nosotros lo teníamos claro. Pero bueno, lamentablemente no se dio, hicimos todo y no se pudo dar. Hoy rescatamos como punto alto la profundidad de Ferro, que le permitió llegar a los goles. ¿Qué otra cosa puedes agregar vos? Sí, la verdad que hoy, la verdad que en líneas generales, hace ya varios, dos, tres partidos que por ahí tuvimos la línea más junta y eso hace que corramos mejor la cancha, que salgamos a presionar todos juntos. Y la verdad que contento porque, bueno, se desbordó, que por ahí en otro partido no se podía, también se llegó por adentro, se intentó y, bueno, gracias a Dios se abrió el arco. Matías, saliendo un poco del ámbito futbolístico, ¿cómo viene ustedes esto que Ferro tenga que jugar a puertas cerradas? Y a nadie le gusta, la verdad que es feo, pero bueno, lamentablemente no tenemos que adaptar a eso, no podemos hacer nada nosotros, hay gente que se encarga de eso y nada, solamente nos dicen que tenemos que jugar a puerta cerrada y bueno, tratamos de hacer las cosas de la mejor manera. Dale, muchas gracias.